¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como ya vieron en el título, estoy en Los Ángeles por primera vez. Estoy súper emocionada porque pues es mi primera vez aquí y siempre he querido visitar Los Ángeles, entonces hoy estamos aquí, vamos a aprovecharlo. Estoy súper cerca del hotel, estamos aquí en la librería pública de Los Ángeles. Es la primera vez que veo una librería tan grande. No pude grabarles nada porque no dejaban entrar la cámara. Bueno, no dejaban grabar, había muchísimos policías y como seguridad, entonces pues no iba a grabar sin permiso, pero me gustó bastante. Ahora vamos a comer algo y a explorar Los Ángeles. Acabamos de llegar al rooftop, muchos de ustedes me lo recomendaron. Bueno, no este en concreto, pero me dijeron sí o sí vea un rooftop. Rooftop, o no sé cómo se pronuncia. Y estamos aquí a ver si pedimos algo de comer. Hay bastantes cosillas, pero no sabemos qué vamos a pedir aún. La verdad es que está un poco caro, pero bueno, hay de todo. Hay tacos, hay ceviche, tartar, ensaladas, hamburguesas. Así que vamos a ver qué pedimos y mientras vamos a disfrutar de estas vistas que se ve bastante bonito. Y ahora van a ver qué pido. Pues ya nos decidimos, como echamos de menos un poco los tacos, hemos pedido unos pequeños tacos de barbacoa, un esquite, pero con maíz dulce, vamos a ver qué tal, y un hummus, un pan pita que me encanta, así que vamos a comer y ahora seguimos. Pues ya comimos, aquí está Raulito. ¿Qué pasa, Raulito? ¿Y ese luxazo que traes? Aquí andamos, coloridos. Hace bastante frío, la comida estuvo muy muy rica, ¿o no? ¿O qué opinas, Raúl? Muy buena, la verdad, los tacos de barbacoa, un esquite y un hummus. El hummus, no, más o menos, a mí sí me gustó, era un hummus de limón, pero los tacos, o sea, la carne me encantó, la barbacoa. Y ahora vamos camino a Staples Center. A Staples Center y vamos a ver qué hay por ahí, que nos dijeron que hoy juegan los Lakers. No creo que vayamos a verlos, pero podemos ir ahí a ver qué hay por ahí. Venga. ¿Sabes que pasar por debajo de algo así da mala suerte? ¿Crees en esas cosas? ¿Ustedes creen en esas cosas? No. Yo tampoco. Eso da buena suerte, pisar una caca da buena suerte. Pues písala. Ya he pisado varias. Pues aquí estamos delante del estadio de los Lakers, pero me resulta bastante raro que esté todo vacío. O sea, siento que estoy en esas típicas películas donde está todo vacío y solo hay como una pelusa en el oeste. ¿Qué eres tú, la pelusa? La pelusa está aquí al lado mío, Raulito. Pero mira, súper raro. Raúl, ¿tú qué opinas? ¿Por qué no hay gente? O sea, literal, hay restaurantes y están vacíos, hay una tele. La gente trabaja, Elena. Son las 4 de la tarde. Se supone que hay partido hoy a las 6 contra Brooklyn. Pero que está vacío. O sea, yo, esto sería Nueva York y estaría todo lleno de gente caminando de allá para acá y siento que está vacío, no sé, es una sensación rara. Pero bueno, vamos a seguir explorando a ver qué más encontramos por aquí y a ver si se llena un poco de gente. ¿Qué pasó, Raulito? Pues está mal, una página, normalmente el equipo local va abajo y lo busqué en Google donde sale que los Lakers están abajo y van a jugar en Nueva York, en Brooklyn. Pinche engaño, con razón esto está más muerto, más con menos ambiente que un panteón. Está vacío. En lo que Raulito se queja, permítanme reírme un poco porque yo sí decía, esto no puede estar así de vacío. Esta basura. Vamos de aquí. Nos vamos decepcionados. ¿Qué opinas de eso, Raúl? No me subo ni aunque me paguen. Digo, es que nos dijeron, sí, vayan ahí, es súper bonito, sube una rampa en un como en un vagón o no sé. Ah, eso está bien. Y además, mira, miren, ahí está el vagón y ahí está la escalera para bajar. A ver, si el Uber nos hubiese dejado ahí abajo, hubiésemos podido subir en esto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a aprovechar para sacarnos una buena foto, a ver si nos apoyan en Instagram, que quiero llegar a 200.000, ya llevamos varios meses. Rolito aquí estancados. Rolito quiere llegar a 100.000 y también está estancado, entonces vayan a apoyar y pues así de paso también ven los adelantos y los spoilers de YouTube. Ya tomamos la foto, quedó bastante bien, fuimos ahora por un cafecito. Es más, quedó tan bien que lo vamos a subir ahorita, ¿verdad, Raulito? El mesero Raulito se pidió un matcha. ¿O qué es esto? Está congelado y con el frío que hace no sé cómo vas a sobrevivir. Yo un cafecito calentito, ¿verdad, Raulito? Dejen en los comentarios si ustedes son team té o team café. Yo la verdad que no sé, creo que sí soy más team café, pero casi nunca bebo café, pero té mucho menos, aunque también me encanta el té, así que yo soy team indecisa. ¿Tú, Raúl? Yo soy team té. Creo que me encanta el sabor del café, pero no me gusta que como que te deje todos los dientes amarillos. Creo que eso es lo que me como que hace que no beba café.
café todos los días. Pero bueno, dejen en los comentarios y ahora vamos a buscar en el hotel a ver si tienen un jacuzzi. Platica también bien que pediste una papilla de bebé. También pedí una papilla de bebé. Es que me encanta, es de plátano y fresa. Siempre que voy a comprar, la gente me mira como, ¿tendrá hijos? Porque compro papillas y un montón de cosas de bebé y me las como viendo series. Pero bueno, vamos en busca de un jacuzzi, a ver si lo encontramos. Acabamos de llegar a la habitación y se las quiero mostrar. Miren, esta es la entrada. Aquí está el baño, aquí estoy yo, una ducha y una bañera, no muy grande pero perfecta para mí. Aquí hay como un pequeño closet, una caja fuerte, un espejo, una tele, un escritorio, como un silloncito. Aquí está la cama, que casi no cabe en la habitación porque es bastante grande. Y pues aquí tenemos las vistas a LA. Ustedes se estarán preguntando y muchos me han preguntado cuánto cuesta una noche en este hotel. Pues una habitación de la más barata son $229 por noche. Nosotros lo conseguimos por una membresía que pagamos Raulito y yo, que está bastante buena, nos da buenísimos precios en todos los hoteles que vamos. Entonces, si les interesa esa membresía, escríbanme un DM, pongan membresía y les explicamos cómo va. Pero la verdad que a mí me han gustado mucho los sitios y la verdad es que sí se ahorra bastante. Entonces, nada, si les interesa, escríbanme. Y ahora les dejo que me voy a meter en la bañera. Y además, antes de eso voy a aprovechar y sacarme algunas fotos. Saben que no puedo llevarme esta cámara a la bañera, pero ya saben dónde las pueden ver. Buenos días, aquí con las gafas de Raúl. Al final ayer no grabé como cuando fuimos al gimnasio, pero le estoy grabando algo mejor y es que acabamos de encontrar unos mangos con tajín, limón y chamoy. Se pueden creer que me los estoy comiendo aquí en California en vez de en México. O sea, llegué en diciembre a México y ni una vez. Creo que los mangos no estaban en temporada, ¿no? Te voy a decir algo que no te quiero romper el corazón, pero no sabe nada. ¿Cómo que no sabe nada? El mango no sabe nada. ¡No! Bueno, entonces puede ser que el mango no esté en temporada, vamos a probarlo. O sea, como que está bueno, pero... No, pero sí está bueno, pero sí es verdad que no está como tan dulce como cuando lo probé la primera vez. Pero bueno, vamos a disfrutar de este mango y estamos aquí en el muelle. Acabamos de llegar al muelle aquí en Santa Mónica. Vamos a explorar un poco a ver qué encontramos por aquí. Y nada, a disfrutar de este mango. Buen provecho. Ahí tenemos a Raulito preguntándoles por Instagram si creen que puede pasar esa serie de 10 aros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los va a pasar o no los va a pasar? Estoy con mis dudas, ¿eh? Porque Raulito últimamente se está saltando un poco el gym. ¡Wow! Tengo que decirles que estoy muy sorprendida. Hizo los 10, no lo grabé porque lo grabé con su móvil. Yo les juro que decía, esto es demasiado difícil, no va a lograr ni 3. Le da pena grabar, yo le dije, por favor, grábame. Y ya fue como, ay no, ya Raúl, ya vámonos. Pero a ver, pero porque tú me dijiste que la última vez que viniste solo hiciste 2. O sea, lo intenté una vez hace como 5 años y no pasé del segundo. Entonces dije, yo si no paso del segundo, entonces será muy muy difícil. Pero lo hizo todo y ya iba pasando y yo diciendo, wow, wow, wow. Yo lo acabo de intentar y no llegué ni a ese aro. Disfruta tu mango, Raúl, bien merecido. Acabamos de llegar aquí a la playa que nos falta coger un poco de sol y nada, está súper guay hoy el clima. El viento está como un poco fresco, pero el sol está aquí directo y está haciendo bastante calor, así que vamos a disfrutar aquí un poco. Me voy a poner las gafas porque mis pobres ojitos están sufriendo y aprovecho y les dejo estas tomas para que ubiquen dónde estamos. Aquí estamos, como siempre, Raulito un lento ahí detrás. La verdad es que al final no exploramos mucho, pero vamos de camino como a un parque de atracciones, un mini parque de atracciones con una noria y como una montaña rusa que hay por aquí en el muelle, y vamos a ver porque ya está
el atardecer bonito aquí y queremos llegar ahí al muelle antes de que se vaya por completo el sol. Lo dudo bastante. Lo dudo bastante porque está súper lejos, pero bueno, vamos a ver si llegamos. Acabamos de comer una carne buenísima y aquí estamos en el muelle de Los Ángeles, súper bonito. Tengo que decirles que echo de menos mi luz, aquí estaría mi luz y se estaría viendo muy muy bien. Pero bueno, Raulito, ¿qué tal este día? Ey, no te iba a abrazar, iba a girarte, pero un abracito, bueno, Raulito. Me estoy congelando, pero la verdad bastante bueno, muy romántico este lugar, ¿no? Muy, muy romántico. Muy romántico, ¿sí? La verdad es que hace un frío terrible, o sea, me estoy muriendo de frío, pero me ha encantado este sitio. O sea, puedo decirles que me encantó mucho más aquí en la playa que en el downtown, donde está el hotel. O sea, siento que ahí estaba muy bien, pero aquí fue increíble. Fue como las películas. Este muelle que lo he visto en muchas películas, me encantó y... No, mentira, no, la verdad es que no lo he visto en película. O sea, seguramente lo habré visto, pero no lo he reconocido. Pero muchos de ustedes me lo han dicho y Raúl también me ha dicho, este muelle sale. Ahorita vamos a llegar al hotel y te voy a poner una película donde sale este muelle. Vale, hecho. Que no es el muelle de Los Ángeles como tal, se llama Santa Mónica. Ah, el muelle de Santa Mónica. Sí. Vale, buena corrección. Pues nada, vamos a despedirnos de este bonito vídeo. Ha sido un pequeño vlog. Síganme en Raulito Show, Raulito conoce, Raulito Show en Instagram también. Raulito Show en Instagram. Déjenme sus críticas constructivas porque estos días he estado un poco, pues no he hecho tantos vlogs ni he estado tan activa, pero me voy a poner a full, así que dejen sus críticas constructivas, cosas que mejorar, cosas que quieran que haga, y pues lo estaré haciendo. Así que nada, suscríbanse al canal, sigan a Raulito Show y nos vemos pronto. Adiós.